Hola con todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa del arte y otros demonios, ya en nuestra segunda temporada. Hay quienes dicen que lo único que uno en verdad puede escoger en la vida seguramente son los amigos. En esta ocasión nosotros tenemos a un amigo, queridísimo, queridísimo amigo. Diría que personalmente casi como un padre para mí. Y es un gusto enorme, tremendo, el tener con nosotros a Carlos Alberto Romero Vargas, más conocido como Caroba. Carobita. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. A veces es difícil por tiempo y por todas esas cuestiones, pero estás aquí, mi hermano. ¿Cómo estás? Bien, casi me hace llorar. No, con la presentación. Mejor dicho, teniendo hijos así como vos, ¿para qué? ¿Para qué más, no? ¿Para qué los propios, Caroba? Sí, no, muchas gracias, Darío, y a todos. Muy bonito la cafetería, me encanta. Es un ambiente muy sabroso. Además, para hablar de esto que nos enamora, nos llena de vida. Y nos encanta y también. Que nos guste el chisme. Nos encanta. El arte, ¿no? El arte, mi querido Carobita. Claro. Te voy a decir Carobita porque si es que estoy pensando en decirte tu nombre y tanta cosa, no, se me va a hacer un relajo en la cabeza. Ya, es que prefiero decirte Caroba o Carobita. Ya, yo te puedo decir mi doctor. Exacto. Como en confianza, ¿no? Como en confianza, ya mi sabes, hermano. Como siempre. Caroba es un pintor, ¿sí? Nacido en Málaga, en Colombia, casi con la frontera con Venezuela, ¿no? A cuatro horas de la frontera de Venezuela. Yo lo diría actualmente Colombo ayoreño. ¿Está bien? No. O bueno, Colombo ecuatoriano, vamos a decir. Sabe que esa cuestión de las fronteras a mí no... Eres un ciudadano no del llega. Mundo. Sí, yo soy universal, pienso que... somos del universo, ¿no? Y pienso que a veces cuando lo tildan a uno de una parte o de otra, condicionan totalmente lo que uno puede hacer y lo que uno puede expresar. Primero me siento muy latinoamericano, muy de América Latina, somos hispanos, realmente una tierra muy hermosa, colorida, llena de vida, de música, de colores. Y después me siento del planeta. Del planeta Tierra. Por eso, sí, del planeta Tierra. O sea, alguien decía que el techo para mí son las estrellas y mi cama es todo lo que abarca la naturaleza, ¿no? Entonces, pienso que somos de acá, somos del planeta Tierra. No defendemos ni una nacionalidad ni defendemos un territorio. Defendemos nuestra tierra y defendemos además nuestro universo. Perfecto. Ya. Lindísimo lo que acabas de decir. Muy lindo, Carobita. Ya. ¿Cafecito? ¿Está bien? Claro. Pues, sí, ya siempre, sabe. ¿No? Siempre. Está un buen café. Estamos en Meches, la cafetería, la primera cafetería de especialidad de Cayambe. ¿Quieres un mocachino, un americano, un cappuccino, un expreso? Yo soy de pueblo, hermano. Yo quiero cafecito, tintico y punto. Señor barista, por favor, para mí, lo de siempre. ¿Sí? Muchas gracias. Querido Carobita, ¿qué te trae a la mente si yo te digo el nombre de Monseñor Leonidas Proaño? ¿Puedes contarnos algo de la historia que... Porque vamos a hablar sobre la vida de Caroba, que es altamente interesante. ¿Qué te trae a la mente Leonidas Proaño, Monseñor Leonidas Proaño? Regreso yo a los 20 años, hermano. Regreso yo a los 20 años porque primero Leonidas Eduardo Proaño fue mi maestro, ¿no? Yo fui uno de los discípulos de él, es increíble. Pero para cortar un poco la historia, le cuento así por encima. Yo estuve en Colombia estudiando en el Seminario Mayor en Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, de donde vengo. Y por esas razones de la vida, por hacerle una crítica al obispo,
Sí. Wow. Una pequeña crítica al obispo de ese entonces, recuerdo que era Monseñor Rueda. Sí. Me botaron del seminario. Te dieron de baja, como dicen los militares. Me dieron de baja allá en el seminario. Yo ya, o sea, ¿qué puedo hacer? Mi mamá era la que más sufría y toda la cuestión. Imagínate uno, el hijo va a ser curita, que aunque mi idea no era tanto de ser curita, sino del servicio a la gente y todo esto. Bueno, en eso de que me botaron no voy a entrar en detalles el porqué y toda la cuestión. Conocí a unos amigos que eran de allá del mismo departamento de Santander y yo había oído hablar en el seminario de un tal Leonidas Proaño, el obispo rojo. Del ¿sí? Ecuador. Del Ecuador, y en esa época también se hablaba mucho de la teología de la liberación. Uh-huh. Entonces, Leonardo Boff, Enrique Dussel de México, era historiador, ¿sí? Los hermanos Bob, Pedro Casaldáliga, Don Fragoso, Gustavo Gutiérrez, o sea, todos estos monstruos de la teología de la liberación. Pero ni por aquí. Decir conocer a uno de esos ya muy afines a la cuestión social. Y bueno, yo salí de allá del seminario un poco acongojado, no tanto porque iba a ser cura, sino porque me cortaron las alas para un trabajo que estaba haciendo a nivel social. Y me vine y me dice este amigo, me dice, ¿por qué no le escribe a Monseñor Proaño? Yo soy sacerdote de él en Riobamba. Y me atreví, cogí un papelito de esos de cuaderno, tal, tal, saludándole a mano escrita. Tal, 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 Monseñor, y le expliqué así por encima de qué se trataba. Bueno, se fue, él era de Pangote, de un pueblito muy cercano a Málaga, donde yo vivía. Como a los 20 días... Oh, sorpresa, telegrama. Antes llegaban los telegramas a la casa. Ahora son los mails. Lógico, llegaba el telegrama a la casa y firmaba Carlos Alberto Romero Vargas, tal, tal. ¿Sí? Telegrama del Ecuador, veo, ¿sí? Y pone, bienvenido a la diócesis de Riobamba, Leonidas Eduardo Proaño, obispo. Caramba. ¿Te dio el visto bueno? No, pues, primero... nervioso conocer una personalidad de estas. Y segundo, contentísimo. Así es de que me vine. Saqué pasaporte. Me vine con lo que tenía, con los que me dieron mis viejos, que fue muy poco, para el pasaje en bus. Yo recuerdo que llegué a la frontera, aquí a Ipiales. Pasé a Turcán y llegué a Riobamba con 20 sucres. ¡Qué lindo! Y llegué con 20 sucres. Eran como las 10:30 de la noche y no sabía para dónde coger. Con mochila al hombro. Con mochila de ley. Con mochila, claro, pues. No venía con maletita ni nada. Con la mochila al hombro, lógico. Muy, muy bonito eso. De noche sin conocer a nadie y preguntando dónde era la curia, la diócesis. Y me mandaron al centro y yo caminé. Llegué y golpea. Nadie me abría. Hasta que salió una señora y le dije, ve, Monseñor Leonidas, dice, él está en Santa Cruz. ¿Dónde queda Santa Cruz? Entonces él vive fuera de Riobamba, en un centro que tiene para hacer las reuniones y toda la cuestión esta con los indígenas, ¿no? Y me dijeron, no. Entonces yo expliqué quién era a la señora y me dice, aquí hay un padrecito colombiano que vive en Santa Faz. Y Santa Faz quedaba a media cuadra del terminal, hermano. ¿Y cómo se llama? Pedro Joya. Ajá. Me regreso. Ya llegué como a las 12 a pie porque no tenía plata. O sea, no era pagar un taxi. En ese momento me iba a cobrar como unos 5 sucres, alguna cuestión de estas, y yo tenía 20. Y toda. Llegué a Santa Faz, me encontré con el padre Joya, me dejaron entrar ahí. Un buen amigo muy sencillo que nos hicimos después. Y ahí comenzó. Comenzó la historia con Proaño. Comenzó la historia con Proaño. Era un fumador, ¿no? Era tremendo, fumaba full sin filtro. Monseñor Leonidas Proaño. Full sin filtro. Y un jugador de billar fantástico, ¿no? Eso, jugábamos. Probablemente no lo conocían, ¿no? Jugábamos a la villa en Santa Cruz después de que se merendaba. Uh-huh.
O sea, servían todos, después se merendaba y todos hacíamos cola para lavar los platos. Yo recuerdo que a él le gustaba mucho secar los platos. Entonces, íbamos, ya ahí estábamos haciendo bromas. El uno enjabonaba, el otro lavaba, el otro limpiaba, el otro iba colocando los platos ahí. Y después decía, vamos una a la villa. Tenía ahí en la villa un cuartito pequeñito, era una villa... Pool, creo que es el que se embocan las esas a la villa. Y íbamos y jugábamos con él y nos invitaba a los cigarrillos, porque era un goce, porque él solo full, sin filtro. Pero como lo conocían que era fumador, le traían de todas las partes del mundo, ¿sí? Cigarrillos de marca, de un lado, de unos habanos y todo. Y él nunca fumaba eso. Y a nosotros nos daba. Les daba a ustedes el cigarrillo. Y nosotros felices, hermano, con el habano, haciéndonos los revolucionarios. ¿Ya? Muy interesante tu historia. Le hemos hablado un montón de veces, ¿no? Bastante. Un montón de veces. Cada vez que me acuerdo. La vivo porque es un maestro para mí, es uno de los maestros. Y si debe haber santos, ese que sea pro año, ¿no? Ese debería que sea pro año. Y entiendo también que era un tipo muy afectuoso con ustedes, o sea, los trataba incluso en diminutivo, ¿no? Claro, sí. Nos defendía mucho. Lo que pasa es que fue un grupo de 10 en Riobamba. Que esto, Fraño quiso formar el Centro de Formación Teológico, ¿sí? De la Teología de la Liberación. La Conferencia Episcopal no le aceptó. No le aceptó aquí dijeron, en el Ecuador. Este es un cura rojo. Exacto. Entonces le dijeron, eso no vale. Y él nos dijo, o sea, la Conferencia Episcopal no va a hacer ningún aval, para que ustedes esto no van a valer sus estudios. Solamente si yo los ordeno, ya son sacerdotes, porque yo soy obispo. Y todos, no hay problema, monseñor. O sea, en ese tiempo, perdón. Éramos muy románticos, claro, de la revolución, supuesto, de todas estas cosas. En ese tiempo, el término, por decir, ¿no? El cura rojo, ¿significaba? Camilo Torres. Sí, o sea, era de las cosas más tremendas. Bueno, yo llegué justo terminando el periodo de la dictadura y entraba Roldós. Justo entrando Roldós llegué yo acá. Entonces siempre era... En el 82, ¿no? En el 82 murió. Claro, sí, en eso antes, en el 78, 79, por ahí. ¿No? Algo así, bueno, sí, ya son algunos añitos. La memoria a veces ya nos falla. Entonces, eso le dijeron a Monseñor y Monseñor nos dijo a nosotros, ve, yo con ustedes voy a seguir trabajando. Y nosotros le dijimos, claro, ¿cómo no, Monseñor? O sea, románticos de la revolución, o sea, pensábamos en la liberación del pueblo y toda la cosa. Y que seguimos pensando, ¿no? Y seguimos, claro, seguimos soñando, o sea, con toda estos, que algún rato llegue realmente, sí, una verdadera libertad y todo esto. Pero, y le dijeron a Monseñor, ese centro teológico no vale. Entonces dijimos, nosotros nos arriesgamos. Pero qué experiencia más hermosa, ¿no? Porque primero teníamos 15 días de estudio, nos concentrábamos 15 días para estudiar. No teníamos cura nosotros, en ese centro, se hizo en Guano. No teníamos, entre nosotros mismos nos nombrábamos coordinadores y todo esto. Entonces eran 3 meses, 4 meses, era el director. Entonces teníamos que hacerle caso, era para también saber, claro, cómo poder dirigir a la gente. Era práctica la cuestión. Otro era el ecónomo, entonces cómo manejaba los dineros. El otro era la cuestión de aseo, disciplina y todas las cosas. O sea, teníamos grupos, ¿no? Nos turnábamos en la cuestión de cocina, ¿ya? Un grupo cocinábamos esta semana, el resto limpiábamos la casa. No teníamos a nadie, éramos solo nosotros, una autodisciplina, ¿ya? Y Monseñor nos observaba nomás. Desde lejito nos lejitos, observaba, ¿sí? Y toda la cuestión. Sí. Carovita, después del asunto de Leonidas Pro Año, hay una cuestión en tu vida. Entiendo que desde ahí mismo ya nace la pintura, ¿no? Bueno, la pintura nace siempre, ¿no? Siempre. La pintura siempre. Desde pequeño. La pintura siempre, ¿no? La pintura siempre.
Pero después de Leonidas Proaño y de tu estancia aquí en el Ecuador, hay algo realmente maravilloso, ¿no? Que es que los caminos de la vida te llevan a ese fantástico país centroamericano que es Nicaragua. Claro. Sí. Que nunca pensamos. Tampoco nunca pensamos. Eso es otra parte de la historia y es además muy hermosa, ¿no? Y además también cumplí muchos deseos, o sea, que tenía, ¿no?, en la vida. Como hablaba acá con el amigo, que no pensaba que esa era la felicidad, pero no era parte de la felicidad. Por supuesto. No era la felicidad. Resulta de que Monseñor Oscar Arnulfo Romero le envió dos seminaristas a Monseñor Proaño, porque en esa época El Salvador estaba en plena guerra y estaban en peligro estos dos muchachos porque trabajaban con las comunidades eclesiales de base y con algunas organizaciones políticas y también, o sea, del trabajo popular y de masa, ¿no? Un tiempo bastante interesante en Centroamérica, ¿no? Exactamente. Solo para acotar. Entonces, se hablaba con Monseñor Romero y Monseñor Proaño y todo, ¿no? O sea, se hablaba muy, muy lindo con él y todo eso. Y estábamos siempre al tanto. Siempre al tanto. Qué rico. Así cualquiera. El tintico. Una especie de tintico. Infusión, ¿no? Ya, muchas gracias. Infusión, por favor. Y bueno, estos compañeros se regresaron, para no estar así entrando mucho en detalle, se regresaron a El Salvador, pero como había tanta migración de salvadoreños hacia Nicaragua por la cuestión de la guerra, ¿sí?, se formaron allá campamentos ya de refugiados en Managua. Estos dos compañeros estaban a cargo de uno de los refugios que se llamaba justamente Oscar Arnulfo Romero, porque ya lo habían matado a Monseñor Romero. Claro. Y nosotros nos quedamos aquí solos, hicimos brigadas de solidaridad con El Salvador, aquí en el Ecuador, en esa época, el Frente de Solidaridad del Chimborazo, que lo presidía Monseñor Proaño y todo esto, ¿no? Teníamos profesores increíbles como Adolfo Pérez Esquivel. Premio Nobel de la Paz, sí, ¿no? Sí, él fue profesor nuestro. Leonardo Boff, teólogo, que después fue excomulgado y toda la cuestión. O sea, tuvimos grandes hombres. grandes hombres. Eso sí, grandes hombres. No, muy lindo. Y con otro compañero colombiano decidimos viajar. Dijimos, bueno, nos encontramos con un curita de Malasia que vino y no sabía nada de español y nosotros lo acogimos y andamos con él y a pura seña y toda la cuestión y ahí medio aprendió un poco el español. Entonces, cuando regresó a Malasia, nos invita a Malasia, hermano. Dice, vénganse, que aquí ustedes tienen trabajo, aquí no hay ningún problema. El papá tenía algo de madera, o sea, nos dijo que vayamos, que éramos bien tratados. Así que nos coge la locura y nos vamos para Malasia. ¿Cómo conseguimos la plata? Nos pusimos a contrabandear. Primero íbamos a Ipiales, comprábamos bicicletas y pasábamos. Y en las aduanas pasábamos pedaleando. Ya no pasaba nada. Después trajimos algunos radios, algunas cosas. Y fue, reunimos una plata y nos fuimos. ¿Sí? Nos fuimos en bus hasta Bogotá. En Bogotá no visitamos familia porque queríamos irnos calladitos. No, ninguno de los dos a visitar a nadie. Ahí cogimos vuelo hasta Panamá, que en Panamá nos detuvieron, porque esa fue una anécdota muy, muy dura. Cuéntanos. Sí, eso fue muy duro en Panamá. O sea, a pesar de que llevábamos el carnet de misioneros que nos había dado Monseñor Proaño, ¿sí? Llegamos a Panamá, en el Panamá, recuerdo tanto, y la fila, ¿no? Allá en el aeropuerto, recuerdo, creo que llamaba Omar Torrijos en esa época, no me acuerdo. Entonces, iban, ¿no?, colombiano para este lado. No, pues. Colombiano a este lado.
como en la mayoría de aeropuertos del mundo, sí, ¿no? Más o menos, me imagino lástima, que así. Pero... Por eso me gusta viajar por tierra. Y a caballo, por sí, decir de algún modo. Esto, y nos detuvieron ahí, teníamos el pelo largo, íbamos con mochila, ¿ya? Y creo que no facha de viajar en avión. Entonces, de caminante del sí, mundo, sí, ¿no? De trotamundos. Entonces nos bajaron ahí, nos fuimos y nos metieron a una salita, nos desnudaron, la mochila nos la hicieron así, nos sacaron, nos entregamos los papeles, dijimos que éramos misioneros, tuvimos derecho a una llamada. Recuerdo que hablamos con el padre Conrado, que era muy amigo, que lo conocimos, y él fue hasta allá el aeropuerto y nos sacó. Ahí estuvimos en Panamá unos 3 meses, estuvimos inclusive trabajando en la revista Diálogo Social en esa época. Nos dieron ahí un trabajito para ir a consiguiendo plata y así fuimos a Costa Rica, íbamos viajando, pero íbamos para México. No a Nicaragua, no era la idea de Nicaragua. O sea, íbamos para Malasia, o sea, queríamos ir a México y ahí coger y saltar el charco. Cuando llegamos a Managua, nos encontramos con estos amigos salvadoreños y nos dicen, ve mi hermano, denos una mano, dice, chuta, estamos aquí necesitando gente para trabajar con los refugiados y toda la cosa, denos una mano. Dijimos, bueno, quedémonos unos 6 meses. 6 meses y te nos quedaste. Quedamos ahí. Y te quedaste. Me enamoré de Nicaragua también, como cuando uno se enamora de todo sitio a donde va. Uh-huh. Sí, porque es muy hermoso todos los sitios. Y ahí me quedé. Uh-huh. Entonces ahí estuve trabajando en un comienzo. Muchísimas gracias. Con la Coordinadora Nacional de la Iglesia Popular, uh-huh, Monseñor Romero. Sí, con la CONIP se llama. Estuviste en... ¿Tú recuerdas lo fantástico de las direcciones nicaragüenses? Ah, ¿no? No, sí, eso. Tú estuviste en el Centro Ecuménico Antonio Valdivieso. Sí, 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 sí. Que es, recordarás, del busto de José Martí. Exacto. 2 cuadras al este. Exacto. Y 1 al norte, ¿no? Claro. Así se manejan las direcciones de Nicaragua. Estuviste sí, ahí, ¿no? Sí, claro. Yo trabajé ahí también en el Centro Ecuménico Antonio Valdivieso. Y donde yo vivía era en el barrio San Judas, ¿sí? Mm. Del Ceibo, ¿sí? 3 o 4 cuadras, no sé a dónde, y media al sur, así. Entonces, así se maneja. Increíble las direcciones. Sí, y no ha cambiado, ¿no? No, no, no. No ha cambiado hasta... Y lo que pasa es que el Ceibo no estaba. O sea, ya no... O sea, claro. ¿Hubo alguna vez un Ceibo? Exacto. De donde estuvo el... Exacto. Increíble. Sí, sí. Ahí en Nicaragua, tú pudiste ver algo que se habló en ese tiempo a nivel mundial, ¿no? Tú estuviste cuando Juan Pablo II... Claro. Llegó al aeropuerto. Ay, Dios mío. Y Ernesto Cardenal, que era cura también, ¿no? Y que, claro, era el ministro de cultura en ese tiempo, ¿no? Sí, sí. Se le arrodilló a Juan Pablo II y Juan Pablo II le dijo alguna... ¿Cómo es esa historia, Carovita? Verá, bueno, todo el mundo estaba esperando que llegara el Papa, y para más un Papa de derecha y toda la cuestión, que iba a visitar un país comunista, claro, socialista, bueno, en esa época, que era el auge. Claro, por supuesto. O sea, el Frente Sandinista. Inclusive nosotros hicimos un mural, no era un mural, una valla grandísima con los estudiantes de la universidad, la Universidad Central, creo que es que de ahí de Managua. La UCA. La UCA. La UCA, exactamente. Claro, la UCA. De ahí en Managua. Porque nosotros teníamos también las oficinas al lado de, ¿cómo es? La CONIP, era la vueltica. Y con algunos italianos y pintores y toda la cuestión, entonces nos invitaron y se hizo una gran valla, pero es que era una valla de unos 50, 60 metros, que estaba al fondo y grande, ¿sí? Y le decía, bienvenido Santo Padre, o bienvenido Juan Pablo II, sí, a Nicaragua Libre, gracias a Dios y a la revolución, ¿ya? ¡Qué entonces, bienvenida sí, más! Entonces decía esa cuestión. Claro, llegó el Papa Juan Pablo II al aeropuerto Sandino, claro, César Sandino, y claro, estaba toda la,
toda la comitiva, alzaban los 9 comandantes, porque en esa época eran los 9 comandantes de la Revolución Sandinista, y Daniel Ortega, que era el que comandaba. El que presidía esto, el asunto, presidía. ¿No? Entonces, en ese sentido, ellos estaban los ministros y todo esto, y entre ellos estaban Ernesto Cardenal. Cuando llegó el Papa, todos le saludaban al Papa y con la mano, los saludos militares que le daban y toda la cuestión. Ernesto Cardenal lo que hace es se arrodilla para besarle el anillo, ¿ya? Se arrodilla para darle el anillo. Y el Papa lo reprende. Lo reprende. O sea, que no debería estar en eso, o sea, que se dedicara a la pastoral y a todo. Más pastoral que eso no podía haber en esa época, ¿no? Por supuesto. Entonces fue eso. Después recuerdo que estuvimos en la Plaza 19 de Julio, porque hay dos plazas importantes. La Plaza de la Revolución. La que está en... Que está cerca al lago donde está la iglesia, ¿no? Sí, la iglesia. Y donde está el teatro Rubén Darío. Claro, lógico. Está la tumba de Carlos Fonseca, y ahorita, según sé, también está la tumba de Tomás Borges. Claro. Exactamente. Que son líderes de la Revolución Sandinista, ¿no? Claro. El uno es fundador del Frente Sandinista. Carlos Fonseca. Y entonces hay esa plaza importante y hay la 19 de julio, que es una explanada inmensa. Entonces allá se hicieron la misa. Yo tengo fotografías, inclusive tengo las fotos de ahí y algunos slides. Algún rato sería bueno y interesante hacer alguna exposición, porque las tengo en blanco y negro en esa época. Claro. Y los slides de la llegada al Papa. Bueno, yo estaba con la gente de los refugiados. Ese día de la misa también fue muy interesante, porque el Papa empezó a dar su homilía con los obispos y todo, y los comandantes atrás, muy, muy lindo. Y lo más chistoso era que era el Papa ahí y la gran imagen de Sandino atrás, ¿sí? De Carlos Fonseca y no sé si era de Rigoberto López. Bueno, era otro comandante, no me acuerdo. Era grande estos. Uh-huh. En las fotos estas hay que revisarlas para verlas. Entonces empezó, ¿no? Y la gente empezó a gritar, ¿sí? Oración por nuestros héroes, oración por nuestros difuntos, oración. Y no lo dejaban dar la misa porque... O sea, pedía por todo el mundo, menos por la gente que había caído en la lucha. En la lucha armada. Exacto, prácticamente. Cuando llega el Papa y grita, ¿no? ¡Silencio! Pero así duro. Esa masa, mi hermano. Es cuestión, una cosa es de contarla y otra cosa es de haber estado ahí. Se erizaba uno, ¿no? Sí. Empezaba todo el mundo. Queremos la paz. Queremos la paz, queremos. Y era un solo grito, queremos la paz, ¿no? Y otros queremos obispos como Monseñor Romero, ¿sí? Todo esto. Bueno, la misa se terminó, fue rapidito, dio comunión a unos cuantos y se acabó todo esto, ¿no? Pero realmente no fue una visita muy agradable en ese sentido, para muchos. Claro. Sí, para otros me imagino que sí, ¿no? No, eso no podemos. Claro. Y fue una cuestión mundial en ese momento, lógico, ¿no? Lógico. Y tú estuviste muy presente histórico. Ahí. Sí, claro. Sí. Ahí están también las evidencias, como dicen los políticos. Las fotografías. Con documento. Las fotografías. Para que no se me pierda, ¿no? Exacto. Para que no se me pierda. Sí, sí. Y claro, en tu tiempo en Nicaragua, también estuviste en esos momentos lindísimos artísticos en que en la Plaza de la Revolución... O sea, por ejemplo, tú le viste a Silvio Rodríguez en vivo y algunos músicos, ¿no? ¿Cómo es la historia, Carovita? Se hizo el primer festival de la canción latinoamericana en Nicaragua. Entonces, claro, fue una semana, fueron 5 días. Recuerdo que se hizo en el lago Tizcapa, ya es un lago que hay en Managua, muy bonito. Y hicieron la plataforma en medio del lago y al lado del lago. Es un lago pequeño. En las orillas del lago hicieron una media torta. Entonces, allí íbamos todos, se pagaba muy poco y estuvimos ahí. Estaba Silvio Rodríguez, Biglietti, La Negra Sosa,
Ali Primera, hasta que a mí Ali de Primera. De Venezuela, ¿no? De Venezuela. De Venezuela. Uno de los más grandes. Yo siempre estuve enamoradísimo de las canciones de Ali Primera, sobre todo Las Casitas de Cartón. Cuando yo estaba en el seminario en Bucaramanga, yo iba aquí en los suburbios. Allá eran los tugurios, ¿sí? Uh-huh. Debajo de los puentes, y eran casas de cartón. Y yo iba los domingos a trabajar con la gente esa ahí. Entonces me acordaba mucho, y para mí esa era una de las canciones, que todavía la siento muchísimo de Ali Primera. Uh-huh. Sí, bueno. Y, los viste a todos. A todos. Y justo en ese momento de una de las mayores efervescencias revolucionarias, lógico, ¿no? El primer festival de la canción. Y se hizo la culminación de este segundo festival, se hizo en la Plaza de la Revolución. Entonces yo trabajaba, ella trabajaba en el Centro Ecuménico Antonio Valdivieso. Ahí estabas en el Antonio Valdivieso. Yo estaba trabajando con unos italianos que se hacía la revista Amanecer. De la revista Amanecer. Y yo todo chinchoso, porque me daban una cámara que no de los periodistas, y me daban una escarapela de periodistas, porque ellos, uno de ellos era periodista corresponsal de guerra, ¿sí? De uno de los periódicos de Italia. Uh-huh. Entonces con él yo andaba para todos los lados, me metía al laboratorio de fotografía, revelábamos y todo esto. Y ahí pude estar, como decir, de acá unos 5 o 6 metros del Silvio, le tengo de Silvio las Rodríguez fotos. Y en la época en que Silvio estaba, pero yo creo que sí te he mostrado unos slides de las fotos reales, claro, de ellos. Sí, sí, sí. A muy poca distancia de Silvio, sí, Rodríguez, así, ¿no? Sí, así nomás. Y saltando, ¿estuviste saltando ahí? viviendo, sí. O sea, son, por eso le digo, es parte de la felicidad. Por no supuesto. Es la felicidad, pero es parte de la por felicidad. Estuviste ahí en Nicaragua. Sí. ¿Hace cuántos años ya, no? Uy, mi hermano, 80, en el 80. En el 80. O sea, recién inauguradita la revolución. En el punto clave. En la efervescencia. Todo esto. Fui a Solentiname, donde... ¿Estuviste con Cardenal ahí? No estuve con Cardenal, pero fui a Solentiname, estuvimos ahí, fuimos porque en Solentiname hay un grupo de pintores, uh-huh, ¿sí? Naif, muy bonito. Uh-huh. Entonces, así 2 días, 2, 3 días, hay que ir por el lago y toda la cuestión, que es un mar prácticamente, eso. Después me fui a la frontera norte con Honduras. ¿Y viajaste en los aviones pequeñitos? No, en los aviones esos del ejército, que qué miedo, oiga. Qué miedo esa cuestión. No miedo porque son del ejército, ¿no? Claro, claro, sino por la... Eran estos aviones que no tenían... Se veía la lata y la armazón, ¿ya? Uh-huh. Y en el centro iba toda la carga y a los lados una... No era silla, era una, esta como malla, como hamaca, donde se sentaba uno, y una cuerda. Y ahí se sentaba y se tenía uno. Y viajabas de y viajaba. No había ventana, hermano. Chica, uno subía y listo. Carovita, es ahí en el asunto del Naif, ¿no? Sí, en Nicaragua, en Salvador, ¿sí? Estoy en lo correcto, ¿no? Se puede decir que la pintura tuya del Naif, tú ahí hiciste algunos trabajos, tú ahí... No sé si aprendiste la técnica o... ¿Cómo es eso? Bueno, las técnicas son el material que uno utiliza, ¿no? Uh-huh. Los estilos, más que todo. Esto... Sí, yo creo que el Naif salió de ahí, ¿no? Aunque llevaba un poco de esto, porque el Naif es muy caribeño. Exacto. Pero el Naif, lo más que todo, fue en La Palma, en El Salvador, uh-huh, en el departamento de Chalatenango. Ya, ellos hacen un Naif muy lindo, muy hermoso. Y me enamoré de esto porque uno puede expresar el sentimiento del pueblo y al mismo tiempo puede que denunciar y puede decir lo bello que puede. En la pobreza, mostrar color. Claro. ¿Ya? Por eso justamente sirve el contexto este que hemos contado de tu vida, ¿no? Exactamente. De Proaño, de Nicaragua. Exacto. Para llegar... De un modo u otro, a lo que ahora es la pintura, ¿no? Sí. Se puede decir que ese ha sido uno de los recorridos de tu vida, es ¿no? Es una etapa. Uh-huh. Es una etapa, porque cuando yo estaba aquí,
en Río Bamba, yo hice algunos, inclusive le hice un retrato a Monseñor Proaño, y que muy empírico, no había estudiado pintura, pero muy empírico, y hice un Cristo negro también, ¿no? Hice un Cristo negro gritando, ¿no? Entonces nosotros era el grito, la voz, todo esto. Pero allá vi el Naif una cuestión más romántica, más ingenua, más infantil, más alma de pueblo, ¿ya? Más entendible. No mucho garabato, no mucha ciencia, no mucho pensar, sino el arte está ahí, o sea, el arte está en todos los lados. O sea, a veces queremos verlo, claro, sí, estudiarlo y hacerlo inmenso. Sí, está ahí. Claro. Está ahí al frente, exacto. Probablemente. Está ahí. Carovita, para cerrar el asunto de Nicaragua, después de la experiencia que tú, no sé si podemos contar, pero entiendo que tú algún momento hiciste guardia con fusil, ¿no? ¿Podemos contar eso o no? Bueno, no, bueno, eso no es novedad, porque inclusive salí en una foto del Nuevo Diario allá, ¿sí? Milicianos del barrio San Judas haciendo guardia revolucionaria, ¿no? Claro, yo estoy con... Sandinista, yo estoy, total. Además, el fusil era un Garan. Esos fusiles viejos de la guerra que le tocaba meter unas balazas así, dele, yo ya ni podía meterle. Y dele. Y el ¿cómo es? La correa era un pedazo de bandera negra porque no habían correas, hermano. Entonces, está ahí... Y, te debo mostrar la foto, claro, claro, la tengo ahí, claro, del periódico, claro, que salió y toda, claro, la vaina. Y vestido, la he visto, además. Y vestido de miliciano, cómo sí, no, haciendo vigilancia. Estuviste de guardia sandinista. Exacto, en la revolución. Haciendo, sí, sí. Probablemente, sí, sí, haya pocas personas, sí, en el, sí, Ecuador, sí, sí, que puedan, sí, contar eso, ¿no? Sí, no, era muy rico porque esto, bueno, en esa época, ¿no? Te estoy hablando de esa época. Claro. Para que no nos confundamos muchísimo. Era muy, muy sabroso. Porque nosotros hacíamos guardia, no teníamos el disque destacamento, era un cuartucho ahí de madera. Como casi todo Managua, ¿no? Como todo, sí, bien pobre ese país. Sí, por supuesto. Muy pobre, pobre. Si a veces nos quejamos nosotros acá de nuestros países de Sudamérica, Centroamérica tiene una pobreza extrema, tremendo, tremendo. Pero a la vez, muy mágico, ¿no? Sí. Muy mágico, muy lindo, mágico, ¿no? Entonces, sí, claro, cómo no, tía. Lo que, por eso mismo, después estuve en la frontera norte, estuve en Puerto Cabezas, estuve en los asentamientos Tasbapri, que significa patria libre, en Misquito. Uh-huh. Sí, estuve en Sasa, estuve en Sumubila, estuve en Ciuna, en las montañas de Sinica, donde estuvo el comandante, el general Sandino. Sandino, ¿no? Claro, las montañas de Sinica y toda la cuestión. Claro, el general Tengo Sandino. Muchas experiencias ahí, toda la cosa. Recuerdo cuando hubo el bloqueo de los Estados Unidos a Nicaragua, bloquearon todo lo que es el puerto de Puerto Cabezas, uh-huh, y el de Bluefields. Claro. ¿Ya? Entonces no dejaban entrar los barcos soviéticos y los barcos que venían a dejar carga y cosas, o sea, alimentos y toda para la población. Nos parábamos en la playa y al fondo veíamos las fragatas gringas. Sí, se veían las fragatas. Increíble, gringas. ¿No? Sí, yo hice algunos. En el Caribe, ¿no? En el Caribe, claro. Inclusive me gané el concurso nacional de afiches. Sí, porque en esa época lo auspiciaba el Centro Ecuménico Antonio Valdivieso, justamente, y el gobierno de sandinista, ¿no? Entonces, el eslogan para Navidad era, sí, Herodes busca al niño para matarlo. ¿Sí? Fantástico. Herodes busca al niño para matarlo, ¿sí? Y abajo el otro, sí, no a la intervención en Centroamérica. Uh-huh. ¿Sí? Yo tengo todavía un afiche de esos... En toda la cuestión. Entonces hice un Naif, ¿sí? Un pueblo alegre, toda la cuestión, una paloma de colores con la bandera y todo esto, y unos helicópteros negros que decían USA botando bombas, ¿ya? Y el ¿cómo es? Y José y María. Entonces María, o sea, el niño ahí en Naif, María tocando la guitarra, ya cantándole al niño, y José con un fusil. Con un fusil. Exactamente, ¿no? Entonces, a la Trinidad, o lo que se conoce como la Trinidad. Como la Sagrada, sí, Familia. Uh-huh. Entonces, pues, entonces tenía Herodes busca al niño para matarlo, ¿no?
Y los pastores, lo mismo, cuidando las ovejitas, pero cuidando al niño y apuntando hacia arriba. Bueno, entonces eso, sí, no, fueron experiencias para mí muy valiosas. Era un romanticismo increíble, sí, de un triunfo revolucionario. Además, después de Cuba, tener a Nicaragua, dijimos, oye, iba a estallar El Salvador. Era una esperanza, era, ¿no? Sí, toda la cuestión. Pensamos que Guatemala también. Dijimos, no, aquí se formó el Vietnam. Uh-huh. Pero no, o sea, de todas formas, uno es muy romántico cuando está de joven y todo, ¿no? Y ahí se entrega uno la vida, no sé si por buena gente o qué, por no decir otra cosa. Pero creo que en ese tiempo hiciste lo correcto, ¿no? Sí. Estabas ahí porque pensabas que hacías lo correcto. No me arrepiento de nada. Además, si no fuera por esto, también no estaría aquí conversando estas cosas. Por supuesto. Y para cerrar el asunto de Nicaragua, querido Carovita, ¿cómo es el asunto cómo lo ves tú después de haber estado ahí, de haber pasado ahí con fusil, como se dice? ¿Qué es lo que piensas hacer? No combatí, ¿no? No, sí, no combatí. Para dejar claro eso. Sí, sí. Hiciste guardia, sí, ¿no? Sí, nos cuidaban mucho a los internacionalistas porque claro, era todo un problema internacional y toda la vaina. ¿Cómo es que, siendo partícipe de aquel proceso histórico tan interesante para el mundo, seguramente, cómo ves ahora Nicaragua? ¿Qué es lo que te...? Ay, hermano, ahí sí me hiciste suspirar. Por eso mismo suspirar, hermano, porque no solamente yo, sino muchos de los compañeros y de gente que estuvo ahí metida con todo, más de 50,000 muertos, que fue la revolución cuando tumbaron a Somoza, toda esa gente que derramó su sangre y toda la vaina. Yo creo que siquiera el 99% hay una decepción, ¿no? Entonces, mi hermano, no soy yo quien critique eso, o sea, no tengo por qué criticarlo, pero sí me duele. Uh-huh. Sí me duele porque el proceso se desvió totalmente. Y se quedó, ya sabemos en quién, en esta familia y todo esto. Inclusive los mismos compañeros de Daniel Ortega, no es que le han dado la espalda, como él dice, sino simplemente él dio la espalda, ¿sí?, al proceso revolucionario. Porque en esa época había los GPP, Guerra Popular Prolongada, que dirigía Tomás Borges, que era un proceso con el pueblo. En cambio, los Ortega sí era un proceso con los intelectuales, con esto, los terceros. Con los Sergio Ramírez. Sí, aunque el Sergio Ramírez también critica bastante, claro, muchísimo. Claro, por supuesto. Y Sergio Ramírez es una eminencia, un escritor ¿no? increíble. Escritor. Sí, premio Cervantes de literatura, exacto. A propósito. Claro. Entonces, no, o sea, por eso yo no quiero volver a Nicaragua, porque quiero mantenerme con la imagen. Con la idea, eso. Con la imagen que yo tuve, sí, cuando se luchó por algo bueno y toda la cuestión. Porque si voy ahora, no sé cómo, voy a ver arbolitos decorados de plástico. Lo que sí es que te vas a encontrar con el mismo asunto de las direcciones, ¿no? Ah, no, eso sí. Eso no va a cambiar. Y con las enchiladas. Por supuesto. Con el vigorón. Por supuesto, con todo lo que es Nicaragua. Sí. ¿Sí? Exacto, sí. Entonces, los frijolitos. Nostalgia, tristeza por Nicaragua. Sí. Son y tú los conoces a todos, son ¿no? Son emociones así encontradas muy fuertes. Tú lo conoces a Daniel Ortega, sí, Tomás Borges. A Humberto Ortega, sí, Bayardo Arce. O sea, todos estos, o sea, la Mónica Valtodano, o sea, todos estos. Porque Nicaragua es un pueblo pequeñito. Y hasta ahora es un pañuelo. ¿Verdad? Claro, en Nicaragua vos sales y los encuentras ahí en la esquina. Claro, por supuesto. Exacto, eso era. Así es que esa ha sido la vivencia. Sí, muy lindo. Es muy interesante escucharte, Carovita. Después, Ayora, ¿no? Después de Nicaragua, ¿regresas acá al Ecuador? Sí, regreso acá al Ecuador. Ajá. Estuve en Quinindé, uh-huh. En el río Esmeraldas. Me metí a trabajar allá, el río Esmeraldas, con una fundación. Y me iba... Llevábamos lo que era tomates, ¿cómo es? Arroz, cosas que no habían, cebolla.
porque de noche por el río Esmeraldas íbamos con los negros, hermano, y cogíamos el trasmayo, nos metíamos y cogíamos el pescado y nos recibían las negras, ya, el tapao, decían, el tapao, hermano. Y hacíamos la esta, no, muy rico, o sea, pasé ahí. Nadie quería ir para allá, entonces, es que es muy duro, dije, no, después de venir de allá, no creo que haya algo por más supuesto. Duro. Más duro en esa cuestión, o sea, dije, vamos a ver qué pasa. ¿Y cómo llegaste acá, ahora? Resulta que yo trabajaba en esta fundación y yo trabajaba en educación popular. Y esto, hicieron el proyecto aquí, el proyecto Cochasquí Pedro Moncayo, con una organización que se llama Locopen. Entonces estaban formando un equipo porque era el proyecto más grande de esta fundación. Y entre esos me escogieron a mí para venir acá al equipo, para ser responsable de comunicación, justamente. Entonces ahí manejábamos las cámaras estas que tiene el Betamax, hermano. Claro. Está una caja ahí, yo tengo una foto hecho al hombro, ¿no? Claro. Claro, sí, hicimos algunos videos pequeñitos. Y hicimos el proyecto, el director era, bueno, del proyecto era un canadiense, el Paul Klich, y al año se fue y yo quedé director del proyecto Cochasquí Pedro Moncayo. Entonces estuve ahí como 4 o 5 años a cargo del proyecto, que era desde Malchinguí hasta Cajas, o sea, todas las comunidades. ¿Y era por la reconstrucción del terremoto? No, estuvimos antes. Ah, ya. Estuvimos antes y justo estando en el proyecto sufre el terremoto del 87. Del 87, claro. Claro, y ahí hicimos toda la cuestión de la reconstrucción y hicimos todo esto. Entonces, ahí vengo, viví aquí en Cayambe, después me fui a González Suárez, regresé y dije, no, mi hermano, siempre pintaba. Estando en la fundación, hice una exposición de miniaturas en el IADAP en esa época, que era el Instituto Andino de Artes Populares. Del convenio Andrés Bello. Eran los 5 países bolivarianos, más España y Argentina, creo que estaban ahí. Y me picaba, hasta me picaban las manos por seguir pintando. Digo, ya me estoy volviendo viejo y quiero esto. Así que me metí a una academia de arte francesa en Quito, salía de trabajar a las 5 o 6 de la tarde y córrale, volaba, salía de allá a las 10, 11 de la noche, regrese, volví a trabajar. Así estuve 2 años y medio. Ya aprendí técnicas, aprendí una serie de cosas, el resto era creatividad y dije, no, yo no voy a seguir pagando, hermano, yo voy a hacer lo mío. Ya aprendí lo que tenía que aprender y ya no volví. Además, era plata, tiempo, cansancio. Bueno, uno de joven hace uno toda una serie de cosas. Claro. Y ya me regresé. Y un día me coge la loquera y digo, yo ya no quiero trabajar más en esta fundación. ¿Sí? Voy a renunciar porque esto es un despelote. Y con el respeto a todas las fundaciones y todas las instituciones religiosas que trabajan por los pobres, pero que hacen mucha plata por los pobres, con los pobres. Además, dicho sea de paso, ¿no? Sí, entonces, a cosillas de los pobres se enriquecen muchísimos, eso sí. Y hay algunos casos aquí. Ya, sí, no, ya hay fundaciones que sí se merecen. Sí, por supuesto. Mucho respeto. Bueno, entonces yo viendo un poco de cosas, me separé y dije, ya no más. Y dije, yo quiero ser pintor. Y me lanzo y dije, qué bonito que pinta la vida, el artista es lo más hermoso. Uh-huh. Vaya a ver si es lo más hermoso. Y desde ahí saco y me puse a pintar. Yo vivía en esa época en Pomasqui. Me pongo a pintar, hacía unos cuadritos, los enmarcaba bien bonitos y salí elegido, hermano. Salí como unos 4 o 5 meses. Y si vendí 2 cuadros, hermano, es mucho. Fue mucho. Sí, yo vendía unos cuadros todos originales, tal, haciéndole y firmadito, ya no se volvían a repetir. Y con el respeto a los pintores y amigos del Perú, ellos estaban al lado mío y tenían unas acuarelas. Además, son muy buenos acuarelistas, tienen mucho colorido. Unas acuarelas ahí, grandes. En esa época era en sucres. Yo vendía en 40 mil, 50 mil sucres, un cuadrito pequeñito,
un maíz pequeñito, elaboradito y todo. Y estos manes vendían hasta en 10,000, 15,000, uno así. Pero venían los que compraban a veces extranjeros. O cogían el cuadro, le envolvían y creo que daba unos 4 o 5 pasos, estaban sacando el mismo y lo colocaban. Entonces trabajaban en serio. Claro. Les daban baratísimo. Por eso yo no podía vender mayor cosa. Así que empecé a comerme la camiseta como buen artista y buen soñador de la vida. Ese es el término, ¿no? Lastimosamente ese es el término, ¿no? A comerse la camiseta. Chuta, hermano. Por favor. Chuta, dale para un lado, dale para otro. Y a conseguir un poco de historia. Pero lo bueno es que sí me conseguí muy buenos amigos. Uh-huh. En esa época yo estaba viviendo en Pomasque y fue muy amigo, un gran maestro, Antonio Negrete, uno de los mejores escultores que ha tenido acá el Ecuador en piedra. Y él vivía allá al lado mío y me decía, mijito, venga. Yo le ayudaba y me daba por ahí unos 1,000, 2,000 sucrecitos o esta vaina. Pero no, pues, hermano. Claro. Pero aprendía. Y yo feliz. Lo único que sí era bueno era que se tomaba con ellos. Hasta se pegaba uno las grandes chumas con ellos. Y conocí mucha gente. Por supuesto. Se hizo la Federación Nacional de Artistas Plásticos Profesionales del Ecuador, en las que estuvimos incluidos. Una gran amiga también de Tabacundo. Y así empecé a dar. Y empecé a hacer exposiciones, a darme a conocer todo esto. Me vine acá a Cayambe. Después estuve en Ayora y en Ayora me quedé. Me encanta ese pueblo. Es un pueblo muy lindo. ¿Y hasta ahora? Y hasta ahora estoy enamorado de ese pueblo. Hasta ese ahora. Pueblo es muy hermoso. Hasta ahora. Sí, entonces, sí, y además es mágico para mí. Carovita, querido, hemos tratado de resumir como para que puedas decir como Neruda, ¿no? Confieso que he vivido. Eso sí. Chuta, confieso. Pero todavía no. Todavía falta, entonces. Todavía falta por vivir. Querido Carovita, a veces el tiempo es un desastre, porque si no, nos quedamos hablando. Con los artistas, te cuento, en esta segunda temporada, podríamos quedarnos hablando. Sí. Sí, sí, falta. Falta tiempo, falta, ¿no? Falta tiempo, sí. Sí. 5 minutos. 5 minutos más. Ya. La orden, ¿no? Ya ves, sí ves. Actualmente mi hermano... No quiere ser famoso. ¿Ahora? ¿Qué es lo que sucede ahora entonces? ¿En dónde estás? ¿Sigues en Ayora? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cómo está la pintura? ¿Cómo está la vida? Bien, hermano, yo le voy a contar una cosa. El arte es duro. Durísimo. Chuta, sí. Eso de la vida de artista es linda, no, es duro. Creo que es de las profesiones más duras que hay. Primero, hay mucha competencia y segundo, hay una serie de cosas. Pero gracias, sabes que yo sí he vivido del arte, no opulentamente ni en esta vaina, he vivido del arte, ¿no? Hace 2 años, una de las grandes experiencias fue en Trujillo, hicieron la... ¿En el Perú? En el Perú, sí. Un iberoamericano, pero muy buenos artistas, o sea, inclusive unos ya fallecidos y todo. Le hicieron el homenaje a Estuardo Maldonado, que es de los escultores, y creo que él es uno de... vive en Italia y es profesor de arte allá, o era profesor porque ya está muy viejito. Y le hicieron el homenaje y tuve el honor de ir, porque me invitaron para acompañar a esa exposición. El año pasado le hicieron el homenaje a Osvaldo Guayasamín y se llevaron la obra de Osvaldo Guayasamín allá también, a Trujillo. Y también me invitaron para participar en el homenaje. Una obra mía estuvo ahí. O sea, son las satisfacciones, ¿no es cierto? Y ahora se le está haciendo el homenaje al maestro Eduardo Kingman, allá también en Trujillo. Y vino, y lo importante es que vino el director del que hace la Bienal. He estado en mi casa, ve los cuadros y escoge y me dice, quiero esto, maestro, quiero... Y ya cuando me dijeron así, le digo, bueno, yo no soy maestro, recién estamos aprendiendo realmente. Creo que uno se muere y todavía está en pañales.
Ya, por eso la gente que se cree maestro y genio no creo que... No pasa nada, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, esos apodos. Mi hermano, para finalizar, ¿qué vamos a esperar del arte aquí en Cayambe? Ay, Dios santo. ¿Qué hacemos? Cuéntame. Ay, Dios mío, ahí sí me la puso... O el silencio otorga. Sí, más bien. Yo pienso que lo que podríamos un poco trabajar, primero que haya más unidad, hermano, dentro de la cuestión de los sectores del arte, o sea, no cada quien por un lado, cada quien por esto, ¿no? Pensemos que el arte es universal, hermano, y el arte es uno solo, ¿sí? Es el amor a la naturaleza, el amor a la humanidad, o sea, el arte es la belleza del alma, ¿sí? Y no la belleza de un individuo. O sea, es la belleza de todo, es la expresión del mundo. O sea, es el sentimiento de la tierra. Entonces, pensando en eso, unirnos más y trabajar, hacer. Porque a veces se trabaja el grupito acá, yo danza, yo teatro, claro, yo música, yo pintura, yo esto, y dividimos. Y eso son grupos. Yo creo que el arte, como es universal, es una sola materia y podemos hacer. Primero, eso, la unidad de esto. Y segundo, sí, exigir. En el momento en que estamos unidos, podemos exigir. Porque si estamos desunidos, ¿para qué vamos a exigir, hermano? Como decía aquel hombre, ¿no? Exacto. Solos no somos nada. Exacto. Unidos. Todos. Todo. Querido Carovita. Gracias, Darío. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y gracias el cafecito, muy rico. Voy a regresar. Muchísimas gracias. Extendemos un saludo al... cumpleañero también, ¿no? Ah, claro. Carlos Vázquez. muchísimas gracias, Carlos Vázquez, de la producción. Axel Castillo, dueño de la primera cafetería de especialidad de Cayambe. Muy rico. Paola Guapi, en Relaciones Públicas. Este espacio cuenta con el aval periodístico de la revista Perspectivas y de su licenciada, sí, ¿no? Y de su director, la licenciada Mónica Maldonado, que no pudo acompañarnos ahora. Muchísimas gracias, Carovita. A usted, ¿no? Un abrazo. Lo mismo. Muchas gracias. Hasta pronto.